Amigos de Yo Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. ¡Pinche vieja ridícula! Este es un video con un tema complicadillo. Ustedes me lo estuvieron pidiendo mucho a través de mi Instagram y también de mi Twitter. La verdad es que yo no tenía mucho conocimiento sobre el tema. El día de ayer no estuve en casa, no pude entrar a internet, no pude ver qué estaba pasando en Twitter. Así que cuando llegué a casa, montononal de mensajes que había sobre este tema. Así que, como siempre, me puse a investigar y a buscar información certera sobre lo que está pasando. Y hoy les voy a contar un poco de lo que encontré. Así que si tú te quieres enterar sobre este tema, quédate conmigo en este video, no sin antes suscribirse al canal. Por acá abajo hay un botoncito rojo. También no olvides de activar la campanita de notificaciones, porque varios me han dicho que YouTube no les avisa de mis videos. Pues píquenle a la campanita para que así les avise. Síganme en mis redes sociales, en la caja de descripción les voy a dejar los links. Y ahora sí, vamos a comenzar. Este video es un poco complicado y es un tema que no quise hablar luego leyendo los comentarios, porque quería buscar un poco más de información de fuentes oficiales. Lo que les voy a decir yo acerca de este tema es todo lo que está en internet y todo lo que están diciendo los fans, basándome en la información que dio a conocer SBS News, un canal de noticias de Corea del Sur. Resulta que el día de ayer, allá en Corea del Sur, un grupo de una escuela muy famosa de artes dio a conocer un video con una canción en forma de protesta para que sus acusaciones y para que sus testimonios sean tomados en cuenta por la Oficina de Educación de Seúl y puedan resolver y darle continuidad a las investigaciones sobre este tema. Y es que este tema no es nuevo, este tema se viene arrastrando desde hace un tiempo atrás, luego de que SBS News, un canal de noticias abierto en Corea del Sur, dio a conocer que desde el año pasado estaban siendo investigados debido a que habían sido acusados por un grupo de estudiantes de haberlos utilizado y de haberse aprovechado de su estatus de poder para obligarlos a asistir y cubrir eventos personales de los directivos. Eventos en los cuales este grupo de estudiantes tuvo que actuar, bailar y de comportarse de cierta manera para complacer al público que los estaba viendo. Además de que los estudiantes dijeron que no conocían la naturaleza del evento, que fueron llevados, engañados y obligados, y además ellos tuvieron que pagar sus propios gastos. Los estudiantes en el video que sacaron tocaron el tema de que si no aceptaban ir a este tipo de eventos, eran humillados y discriminados públicamente dentro de la escuela por no haber participado en estas situaciones. Estos hechos fueron notificados por los estudiantes a la Oficina de Educación en Seúl, la cual canalizó el caso para ser investigado, pero al revelar el video con la canción de los estudiantes el día de ayer, daban un mensaje de que la investigación se había estancado y que no se le había dado más seguimiento, por lo cual con este tema y esta protesta, este grupo de estudiantes de alrededor de 30 exigían que su caso siguiera siendo investigado y que se le diera una respuesta y que se castigaran a los culpables. En el mismo reporte que hizo SBS News, habló de que se trataban de por lo menos 30 estudiantes que habían sido obligados a participar y que además en los últimos 2 años estos estudiantes, que son como 30, habían sido llevados por lo menos a 10 eventos personales de esta persona, donde se incluían reuniones personales, cenas, reuniones de exalumnos y otro tipo de eventos. Y además también SBS News reveló que en este tipo de eventos se servían alcohol, y recordemos que eso pues es un tema bastante delicado porque estos alumnos todavía son menores de edad, debido a que el nivel de educación que ofrece esta escuela pues es de secundaria. Entonces los alumnos que asisten a esta escuela están entre los 14, 15, 16 años. Otro tema que salió a la luz con este informe, eran obligados a comportarse de cierta manera, como muy cariñosos con el público, valga, y que esta persona que tiene mucho poder dentro de la escuela los obligaba a que tuvieran que abrazarse con el público o saludarlos o tener un contacto físico, lo cual es también súper mal visto dentro de la cultura coreana. Recordemos que el contacto físico en público en Corea del Sur es una falta de respeto tremenda, y más tratándose de menores de edad. Lo que hace aún más grande y que suene más este tema es que esta escuela se trata de una de las escuelas más importantes de artes en Corea del Sur. De hecho es apodada la escuela de los idols, porque una gran cantidad de idols que son de fama mundial
mundial han salido de esta escuela, como por ejemplo dos de los integrantes de EXO, uno de los integrantes de BTS e integrantes de otros grupos de K-pop. Pues básicamente eso es lo que hay en internet, los informes de medios de comunicación que se dedican al K-pop y los informes de ASBAs que dieron a conocer durante enero de este año. Yo ya vi el video musical y realmente la protesta que hacen pues sí está bastante fuerte, porque en una parte de la canción mencionan que a la escuela le pagaron por un evento a la cual asistieron estos alumnos, pero pues a los alumnos no se les dio nada, que les avisaban a la mera hora acerca de los eventos y a veces tenían que ensayar durante toda la noche para que todo saliera bien, y que ellos tenían que correr con los gastos de la preparación y los gastos del evento. O sea, si los invitaban como a bailar, ellos tenían que ver su vestuario, y estas personas que tienen poder dentro de la escuela pues no les daban nada, ni, o sea, ni les pagaban, ni nada de ese tipo de... Mencionan que fueron censurados, pues les pidieron que se retractaran de lo que habían dicho, porque lo que estaban haciendo era difamar a la escuela y pues que básicamente nadie les iba a creer, ¿no? No, resulta que esta escuela es una de las escuelas más importantes dentro del mundo de las artes escénicas, o sea, dentro del teatro, de la música, de la danza, y que esta básicamente es la cuna de los idols, porque de aquí han salido grandes nombres del entretenimiento coreano. Es una escuela privada, obviamente. Es una de las escuelas más caras de Seúl. Es una escuela que se fundó en 1966 y han graduado a 11.936 estudiantes, y cuenta con un departamento de teatro y cine, danza práctica, música práctica, de artes escénicas, de artes teatrales y de artes de radiodifusión. Dentro de los alumnos que han egresado de esta escuela hay bastantes nombres conocidos dentro del mundo del K-pop. Les voy a decir por lo menos que hay nombres de grupos como GFRIEND, B1A4, Muse, 101, BTS, Red Velvet, DIA. Hay tres integrantes de Seventeen, hay dos integrantes de EXO. Los nombres de los ex estudiantes de esta escuela que más suenan son los integrantes de EXO: Suzy de JYP Entertainment, Jungkook de BTS, también está Celo de VIP. Otra cosa de los comentarios de Twitter que he visto es que muchos se preguntan si por ejemplo Suzy o los integrantes de EXO o el mismo Jungkook en su momento cuando estudiaban en esta escuela fueron explotados de esta manera y fueron abusados. Buscando, resulta que dentro de esta escuela hay como dos tipos de alumnos: los alumnos que buscan ingresar a la escuela por cuenta propia y que sus familias cubren con las cuotas, porque además no es muy barata, y por otro lado están los alumnos que pertenecen ya a una agencia y que entran a esta escuela con el respaldo de una agencia. La figura que los está protegiendo es la agencia. En el caso de los integrantes de EXO y de Jungkook, entran bajo la protección de SM Entertainment, de Big Hit Entertainment. Muchos de estos alumnos, hay otro tipo de alumnos también que mientras están estudiando en este tipo de escuelas, porque no es la única escuela de artes, son descubiertos por las agencias, y cuando son descubiertos son invitados a formar parte de las agencias como trainers, como aprendices, y entonces estos alumnos ya básicamente se encuentran protegidos por las agencias y muy difícilmente pueden ser explotados o abusados. Evidentemente nadie dentro de la escuela debe de saber que son parte de una agencia. Han visto que los idols son entrenados en ciertas áreas: canto, modelaje, baile, actuación, y ese tipo de educación no crean que se da en la agencia. O sea, no es que te seleccionen y ya, la agencia se convierte en tu escuela. No, la agencia lo que hace es que se encarga de buscar instituciones o se encarga de encontrar escuelas donde tú puedas ser entrenado en esas áreas. Trainers no están estudiando en la agencia ni nada, o sea, la agencia van a practicar, entonces la agencia se encarga de mandarte a una escuela donde puedas aprender esas áreas que a ti te interesan, pero que además a la agencia le conviene que aprendan. Por eso es que hemos visto que las agencias tienen contratos largos con sus trainers, con sus aprendices, porque tienen que recuperar esa inversión que ya hicieron en ellos, en educarlos y en entrenarlos. Por lo cual, en el caso de estos idols o de estos nombres famosos, pues difícilmente pudieron haber sido obligados a ir a este tipo de eventos, porque quien debería de enterarse primero es la agencia, porque ellos no pueden hacer nada que la agencia no les permita hacerlo. No quiero decir que no fueron víctimas de esto, pero difícilmente pudieron haber sido presionados para ir a este tipo de eventos. Y pues nada, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Ustedes me pidieron que hablara sobre este tema. Todo esto que les mencioné está en otras páginas de internet y es en lo que me estoy basando, y un poco en lo que vi en Twitter. Está súper mal que personas que tienen cierto poder en cierto lugar quieran abusar de ese poder para hacer
presión en otras personas y obligarlos a hacer cosas que no quieran. Vamos a seguir viendo qué pasa con este tema, a ver si salen más actualizaciones, qué dice la Oficina de Educación de Seúl y a ver hasta dónde llega, porque este no es el único caso sobre abusos y sobre injusticias dentro del mundo del K-pop y de los aprendices. Ya ha habido varios otros y pues nada. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. Bye.